en la reparación de estos caminos. Siguiente, mejoramiento camino rural y reparación comunidad El Llano. Señores del Llano, ustedes tienen varios proyectos y el camino de ustedes quedó muy bonito. El otro día vinieron, me dijeron, alcalde, apóyenos con unas camionadas de balastre y nosotros el día sábado vamos a empezar a reparar con asadón. Momento, les digo, necesito unos cuantos días para repararles. Se les cumplió, a los 15 días empezamos el trabajo y quedó muy bonito el camino de allá. Me siento contento con ustedes, señores. Mejoramiento, camino rural y reparación, comunidad Las Camelias. De igual manera también Las Camelias, su camino principal fue reparado. Mejoramiento, camino rural y reparación, comunidad La Ciénaga. 36.850 quetzales invertidos. La Ciénaga también tiene un camino bastante accesible. Mejoramiento, camino rural y reparación, comunidad La Trompeta. De igual manera La Trompeta también se le hizo el mantenimiento a su carretera principal. Mejoramiento, camino rural y reparación, comunidad San Lorenzo. San Lorenzo tiene un camino muy, muy bonito. Mejoramiento, camino rural y reparación, comunidad Las Mercedes. Ahí fue donde iniciamos esta fase de mantenimiento de caminos en todo el municipio de Patzún. De igual manera, felicito a las autoridades por la dinámica de trabajo que tienen allá. Yo creo que eso es importante, ese es el fortalecimiento de esta administración municipal, que ellos están anuentes, están ahí sí con todas los deseos de trabajar y combinar esos esfuerzos a favor de nuestras comunidades. Mejor